Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. What about you? ¿Cómo estamos? Very well, thanks. Excellent. Deme nada más un momentito. All right, vamos a ver. Hello, Noemi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello. Fine, thank you. Excellent. Welcome to the class. Hi, Lisbeth. Bienvenida. Thank you. Hello. Hi, Henry. Good evening. Hi, teacher. Hello, hello. Hi, Carmen. Bienvenida. Hi, teacher. Hello. All right. Ok, chicos, vamos a ver qué tal, cómo vamos con plataforma. Cuéntenme. Bueno, por mi parte, teacher, ya logré completar mis 5 lecciones. Ah, ok, ok. Perfect. Algunas me costó por la forma en que también la plataforma interpreta y uno cree que lo ha escrito bien, ¿verdad? Pero hablamos de punto, de todo eso. Algunas eran fáciles, pero por eso no me encontraba. Sí, muchas veces las estructuras que utilizamos están correctas, nada más son cuestiones ahí de forma que ya, por ejemplo, los puntos y las comas, como usted menciona, son detallitos ahí que nos complican, pero hasta cierto punto nos ayudan a acordarnos de todos esos detalles, ¿verdad? Porque sí, más adelante la plataforma se vuelve un poco más rigurosa en ese punto de que tenemos que respetar los signos de puntuación, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a acordarnos de esos detalles, ¿verdad? Pero sí, ahí poco a poco se va agarrando como la idea de cómo se trabaja en la plataforma. Así que, don't worry, ¿ok? Es parte del aprendizaje. Hi, Jacqueline, bienvenida. Hi, teacher. Hello, Wilber Rodríguez, bienvenido también. Hi, teacher. Hello, Wendy Ayala, nice to see you. Good evening. Good evening. Let's see. Jocelyn Espinosa, bienvenida. Hola, profe. Vamos a ver, Doris. Hello, Doris. Hello, teacher. Hello, Edwin Gustavo. También bienvenido. Vilma. Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Luis Alberto, también bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Vamos a ver, Osvaldo. Hello, Osvaldo. Welcome to the class. Hello, teacher. Hello. Y Norman. Bienvenido, Norman. Welcome to the class. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme. Ya estamos acá listos para iniciar una nueva clase. Bienvenidos. Bueno, les preguntaba de la plataforma porque el día de ahora terminamos con la sección 4. Ok. Y la próxima semana, pues, nos adentramos ya en la última sección y también empezamos con el examen final, ¿ok? De hecho, el examen final, al igual que el examen de midterm, ya está disponible para que usted lo haga, ¿ok? Y recuerde que puede ingresar e intentar cualquier ejercicio, ¿verdad? No crea que se va a bloquear o que va a tener puntos menos, sino que usted puede realizarlos. Y recuerde que, en este caso, probablemente se encuentre uno que otro ejercicio que hemos hecho durante esa sección 4 para que pueda adelantar, ¿verdad? Nada más les comento que, bueno, ahora terminamos con la sección 4. Vamos a tratar de iniciar ahí con un par de detallitos de la sección 5. Pero la próxima semana nos vamos a adentrar al 100% en ella. Y espero más o menos terminar de explicarles todo el día miércoles, ¿ok? Incluyendo el examen final. En caso usted no lo haya realizado aún o si tiene alguna duda,
en cuanto al examen final, el día miércoles lo vamos a estar revisando. Luego, después de esa explicación, usted va a tener parte de la noche después de la clase y todo el jueves antes de la clase para finalizar hasta el último examen, ¿ok? Porque nosotros tenemos que reportar notas al finalizar la última clase, es decir, al finalizar la clase de ustedes, yo ingreso a la plataforma y mando los datos que tengamos, haya o no completado el 80%, yo tengo que reportar las notas que ve ahí en la plataforma justo al finalizar la clase, ¿ok? Entonces, sería de pedirles de favor que adelantemos un poco en ese caso para evitar cualquier contratiempo, ¿verdad? Porque sí, a nosotros como docentes se nos pide que al finalizar la última clase, nosotros reportemos notas. Por lo tanto, ustedes antes de la última clase, se les pide que ya tengan esa parte cubierta, ¿ok? Del 80% para arriba. Ahora, si por casualidad, bueno, y se preguntará, teacher, ¿y qué vamos a hacer el jueves entonces? Porque si ya no vamos a aprender nada nuevo, porque ya hemos tenido cubierta la plataforma. En ese caso, el día jueves tengo preparadas ciertas actividades para practicar un poco más nuestro speaking, ¿ok? Lastimosamente en las primeras tres secciones fue bastante limitado el tiempo que tuvimos para practicar así nuestra parte de hablar, ¿ok? Nuestra producción oral. Entonces, el día jueves, como el miércoles ya hemos visto todo lo que tenemos que cubrir de las cinco secciones y el examen, el día jueves pues nos vamos a dedicar a practicar, ¿ok? Así que el día jueves nos vamos a divertir, vamos a practicar bastante con nuestros compañeros, en grupos pequeños y todo, para que no falten, ¿verdad? Aparte de, pues, acuérdense que también cuenta como la asistencia, ¿verdad? Así que es nada más un comentario para que también nos animemos a tratar de avanzar y a tratar de finalizar toda la plataforma antes de la última clase del día jueves, ¿ok? Así que, let's begin, empecemos entonces. Antes de iniciar, vamos a hacer un par de preguntas de lo que vimos ayer. Ayer vimos, bueno, terminamos de practicar cómo utilizar las prendas y los colores, ¿ok? Y lo hicimos utilizando una estructura gramatical. ¿Cuál era esa estructura que vimos el día de ayer? What was the name? ¿Cuál era el nombre? Por ahí utilizamos el verbo to be, pero ¿cómo se llama la estructura en general? Present continuous, ¿verdad? Present continuous. Decíamos que para el present continuous utilizamos un sujeto, pues igual como todas las oraciones, el verbo to be y una acción. ¿Cuál es la acción que estamos utilizando por ahora? Wearing, ¿verdad? Que significa vistiendo, ¿ok? Entonces, esa es la acción que estamos viendo por ahorita. La próxima semana vamos a adentrarnos en ver más acciones, ¿ok? Y vamos a volver a retomar este ejercicio solo nada más que utilizando otras acciones, ¿ok? Decíamos que esa estructura la utilizamos para hacer referencia a lo que estamos haciendo en el momento. En este caso, la acción que vamos a estar haciendo en el momento va a ser que estamos vistiendo algo, ¿ok? Entonces, por acá teníamos oraciones con I am, she is, we are, ¿ok? Que era la forma afirmativa. Y teníamos la forma negativa, que en este caso, pues tenemos lo mismo, nada más que utilizamos la palabra not, ¿ok? Como extra. Y tenemos diferentes formas de escribirlo. Podemos escribirlo completamente, así como esto. O ponemos she's not, o she isn't, ¿verdad? Que era la otra estructura que estábamos viendo, ¿ok? Así que eso fue lo que vimos el día de ayer. Nos quedamos únicamente con affirmative and negative y ahora vamos a ver las questions, ¿ok? Pero antes de eso quiero que rápidamente me diga dos oraciones, ¿ok? Una afirmativa y una negativa. Puede ser sobre usted o puede ser de un familiar, ¿ok? Puede ser de usted o puede ser de un familiar. Por ejemplo, I am wearing a light blue shirt y my sister is wearing shorts. ¿Ok? Puede ser afirmativa. Bueno, y la negativa podría ser en mi caso, I'm not wearing shoes. ¿Ok? I'm not wearing shoes. Entonces, una afirmativa y una negativa. ¿Ok? Un par de segunditos ahí para que la pensemos.
Un affirmative y una negative. Vamos a ver, empiezo con... Vamos a ver, Luis Alberto. Tell me one affirmative and one negative, please. I'm wearing a red t-shirt. Mm-hmm. And I'm not wearing pants. I'm not wearing pants. Okay, perfect. Vamos a ver, Archimedes, tell me one example. I am wearing a white t-shirt. Mm-hmm. Negative? T-shirt. T-shirt. I am not wearing shoes. I'm not wearing shoes. Okay, perfect. Mm-hmm. Nice. Thank you so much. Vamos a ver, Osvaldo. Dígame one affirmative and one negative, please. I am wearing a green t-shirt. Uh-huh. I am not wearing a yellow. No, she's not wearing a yellow blouse. A yellow blouse. Uh-huh. A yellow blouse. Okay, perfect. Vamos a ver. Voy con Wendy Ayala. Tell me. Bueno, ya me dijo, ¿verdad? Vamos a ver, Jacqueline. I'm wearing a pink tank top. Tank top. Uh-huh. Tank top. And we aren't wearing black socks. And we are not wearing black socks. Okay, excellent. Ya me había dicho, ¿verdad, Wendy? No, ah, okay. Pensé que ya me había dicho, no sé por qué tenía esa idea. Dígame entonces las suyas. No. Sorry. Uh-huh. I'm not wearing a pants. Uh-huh. I am wearing a shirt. Okay, perfect. Permítanme. Okay. Espero que ahora se pueda. Okay, excellent. Thank you. Y finalmente voy con Victor Hugo. One affirmative and one negative, please. Mm-hmm. Victor Hugo. Bueno, okay. Probablemente tenga problemas con la conexión. Luego entonces con Wilber Rodríguez. Dígame una affirmative y una negative, please. Okay, teacher. I'm wearing a cap blue. Okay. Not wearing a cap black. Okay. En ese caso, perdón, acordémonos que el color siempre va antes del objeto, ¿verdad? Sería a blue cap y a black cap. Uh-huh. Excellent. Okay. Ahora, eso sería muy fácil, ¿verdad? La manera afirmativa y negativa. Lo que siguiente que vamos a ver es las preguntas, pero vamos a ver si nos acordamos cómo respondemos a las siguientes preguntas que le voy a hacer. Si yo le digo, por ejemplo, are you a doctor? ¿Cómo me respondería? Are you a doctor? No, I am not. Ajá, no, I am not. Pero si por casualidad tenemos un doctor acá, yes, I am, ¿verdad? Yes, I am. Ahora, ¿qué pasa si le digo, are we in Colombia? Are we in Colombia? We are not. No, we are not, ¿verdad? No, we are not. Si estuviéramos, pues qué chido, ¿verdad? Yes, we are. Okay, yes, we are. Y finalmente, si le digo, a ver, is your mother short? Is your mother short? Yes, sería un adjetivo, yes, she is. O en algún caso, tal vez, no, she is not, ¿verdad? O no, she isn't. Entonces, ahí tenemos, esa era la forma en la que nosotros respondíamos las preguntas utilizando solamente el verbo to be, que en ese caso las complementábamos con una profesión,
o con un adjetivo o con un lugar, ¿verdad? Va a ser la misma estructura la que vamos a utilizar, nada más que los componentes de la pregunta van a ser un poco diferentes, ¿ok? Vamos a ver acá, vamos a formar varias preguntas utilizando la estructura siguiente, ¿ok? Nuevamente, tenemos que utilizar el verbo to be. Acordémonos que en inglés tenemos tres, que sería am, is y are, ¿verdad? Esos son los tres tipos de verbos que tenemos y tenemos diferentes sujetos que podemos utilizar para cada uno. Únicamente para am, acordémonos que el sujeto sería I, ¿verdad? I. ¿Qué sujeto le ponemos a is? Dígame. ¿Qué sujeto le ponemos a is para la pregunta? She o he. He, ok. Por ahí me dijeron he, excellent. Y finalmente, ¿qué sujeto le ponemos a are? Uh-huh. Okay. You're we. Ok, vamos a ponerle we. Aunque se puede con you, con we y con they, ¿verdad? Pero aquí nada más elegimos uno y ponemos we. ¿Cuál es la acción con la que estamos trabajando por ahorita? Wearing. Ajá, excelente. Entonces, vamos a ponerle el mismo complemento, o mejor dicho, la misma acción a cada uno. Y finalizamos con, pues, objetos de ropa, ¿verdad? Voy a poner, am I wearing glasses? Pregunta, ¿por qué no le puse a este caso? ¿O será que le puedo poner a? Son lentes. Son plurales. Ah, it is plural, ¿verdad? Es plural, por lo tanto, no puedo utilizar a. Vamos con otro ejemplo. Is he wearing a t-shirt? Ok. ¿Está correcto? ¿Puedo utilizar a en ese caso? Yes. Yes, right. Porque estoy hablando de un objeto que es singular. Because okay. It's singular. ¿Puedo utilizar un color acá? Yes. Yes. ¿Dónde podría poner el color? Antes de t-shirt. Before t-shirt. Before t-shirt, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ponerle black. Oops. Okay. Is he wearing a black t-shirt? Okay. Igual puedo hacer con glasses lo mismo, ¿verdad? Nada más que acá, solo por ejemplo, le voy a poner solo a esto. Y finalmente, are we wearing sandals? Okay. Are we wearing sandals? Okay. Y ahí pues vemos cómo es muy similar a la estructura de la afirmativa, ¿verdad? Nada más que cambian ahí de posición algunos elementos y el signo de pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí tengo esas diferentes preguntas. Ahora, hay diferentes maneras en las que puedo responder esas preguntas, pero vamos a hacer énfasis nuevamente en el sujeto y en el verbo que estamos utilizando, ¿ok? Para poder responder de manera correcta. No vamos a responder eso, sino que voy a responder las que tengo por acá para que sea más fácil para nosotros, ¿ok? La primera pregunta es, is your brother wearing glasses? Vamos a ponerle yes y vamos a ponerle no. Para adelantar un poquito en el trabajo. ¿Ok? Entonces, is your brother wearing glasses? ¿Será que puedo utilizar my brother en la respuesta? ¿En una respuesta corta? Sí. No. No. Tengo que utilizar un sujeto, Ale. ¿Ok? Entonces, ¿qué sujeto puedo utilizar para my brother? Yes, he. Ah, ok, utilizo he y utilizo is porque la pregunta lleva is, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, tengo que hacer que pegue el sujeto y el verbo, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería la manera negativa sin contractar nada? ¿No? No, he's not. Esa sería la manera larga, entre comillas, de hacerlo, ¿ok? Ahora vamos con las formas contractadas. ¿Cuál es la primera forma contractada? ¿No? No, he's not. Ok, excelente. Y tenemos una tercera que ya la practicamos. No, he isn't. Ah, podemos contractar el is con el not, ¿verdad? No, he isn't. Ok, excelente. Entonces, ¿se acuerda que anteriormente en el ejercicio 3.4 que nos dio un poquito de...
que nos sacó un poco de canas verdes porque era una gran lista, ¿verdad? De preguntas y teníamos que analizar ahí cuál era la respuesta. ¿Se acuerda que les dije que solo se podía con la manera completa o contractando únicamente el he con el is, ¿verdad? Esas eran las únicas dos alternativas de respuestas que la plataforma nos aceptaba en ese ejercicio, pero ahora, ya que vimos esta otra parte que es el isn't, ahora la plataforma nos va a aceptar cualquiera de las tres cuando sea negativa, ¿ok? En afirmativa no hay cómo contractar, ¿ok? Entonces ahí nada más tenemos una opción, ¿verdad? No podemos hacer otro más que hacerlo de manera completa. Y para la negativa podemos hacerlo completo o contractar el he con el is o contractar el is con el not, ¿ok? Ahora, hay un punto muy, muy importante acá que hay que tomar en cuenta. Y es lo siguiente. Se lo voy a marcar por acá. Primero, veamos que las primeras letras de la respuesta son mayúsculas. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Después de yes o después de no, estoy utilizando una coma. Y finalmente, al final de la respuesta corta, utilizo un punto. ¿Ok? ¿Por qué le recalco esto? Al igual que en español, en cuestiones de redacción, en inglés también tenemos nuestras reglas de puntuación. Entonces, ahorita la plataforma le va a dar opción que usted respete todo o que no respete nada. ¿Ok? Entonces, si usted quiere poner todo respetando las reglas, así como están, puede intentarlo y le va a salir bien. Pero si de repente no le pone una coma o no le pone un punto, ya ahí se la va a tirar como mal. ¿Ok? Entonces, mi recomendación sería tratar de respetar mayúscula, coma y punto para que la respuesta le salga correcta. ¿Ok? Ahora, si usted dice no, no me quiero matar en eso, ¿verdad? Y le quiere hacer todo sin mayúscula y sin coma y sin punto, también puede hacerlo, que creo que también la plataforma se lo va a aceptar, ¿verdad? Y si de repente no le acepta el punto y la coma, intente sin eso o viceversa, ¿verdad? La cosa es que veamos que la estructura está correcta. Nada más ahí lo que nos falla de repente es la puntuación correcta, ¿ok? Ahorita la plataforma está siendo un poco versátil y le está dando oportunidades de que usted intente de diferentes maneras. Pero más adelante en otros módulos, cuando se van avanzando en los temas de puntuación, la puntuación es muy importante en unos temas, ¿ok? Entonces, mi recomendación sería que vayamos respetándolos para que nos vayamos acostumbrando, ¿verdad? A dónde poner la coma, a dónde poner el punto. Pero si no lo quiere poner, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, esto pasa con las afirmativas, con las negativas, en cualquiera de las tres maneras, ¿ok? Ahora, usted me dirá, teacher, ¿y puedo decir solo yes o puedo decir solo no? Sí se puede, ¿ok? Normalmente en un contexto ya, digamos, de hablar con una persona, uno responde yes or no, ¿verdad? No es necesario hacer la respuesta corta, pero una vez más, acá estamos aprendiéndolo de manera formal, ¿verdad? Hasta cierto punto quizás lo vayamos a utilizar en nuestro trabajo, por lo tanto tenemos que saber todas estas pequeñas reglas, ¿verdad? Y hay otra manera en la que se puede utilizar, por ejemplo, utilizar la oración completa. Yes, he is wearing glasses. También se puede así, ¿ok? Podemos responder con una oración así completa. O no. He's not wearing glasses. También se puede, ¿ok? Pero la plataforma por el momento no le va a aceptar esas dos, ¿ok? Porque ahorita lo que estamos practicando es respuestas cortas, ¿ok? Así que sí se puede responder así, sí se puede responder con yes o con no simplemente, pero en el ejercicio, en el último ejercicio que tenemos en la sección 4, es obligatorio utilizar respuestas cortas, ¿ok? Así que sí se puede esto, nada más que ahorita no lo vamos a practicar, ¿ok? Lo vamos a practicar en otras estructuras más adelante, ¿ok? Así que ahí tenemos las opciones de respuesta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La pregunta dice, ¿Are we wearing sandals? Are we wearing sandals? Le voy a pedir a alguien acá que me ayude con la respuesta afirmativa. Vamos a ver, Susana. ¿Are we wearing sandals? ¿Cómo sería? Yes, we are.
Yes, we are. Excelente. Estamos tomando en cuenta el sujeto y el verbo, ¿verdad? Excellent. Yes, we are. ¿Cómo sería la negativa? Vamos a ver. Osvaldo. Not. No, we are not. No, we are not. Ok. Y por consiguiente podemos hacer las demás variaciones, ¿verdad? No, we are not. O no, we aren't. ¿Verdad? Tenemos las tres opciones de respuesta. Ahora tengo una pregunta diferente. Are you wearing pants? ¿Qué creen? ¿Que en ese caso será que voy a responder con you o con qué voy a responder? Uh-huh. Yes, I am. Ah, yes, I am. Excelente. Uh-huh. I am. En ese caso es una pregunta personal. Es como cuando yo le hice la pregunta, ¿verdad? Are you a doctor? Uh-huh. Ah, no, I am not teacher. Ok. Entonces, en ese caso, como la pregunta es con you, tengo que responder de manera personal, ¿verdad? Entonces, yes, I am. O no, no I am not. I am not. Uh-huh. O puedo contractar el I con el am, ¿verdad? No, I'm not. No. En ese caso no tengo una tercera opción, ¿ok? En ese caso es imposible. Acá no puedo poner, no puedo contractar el am con el not, ¿ok? Aquí sí no se puede. Ok, ahora tengo acá un par de preguntas y usted las va a responder de manera personal, ¿ok? No es que, no quiero que me dé las dos opciones yes y no, sino que solo que me diga la suya. Si es yes, es yes para usted, y si es no, es no para usted, ¿ok? Número uno, is your mother wearing jeans? Vamos a ver. Is your mother wearing jeans? Vamos a ver, Carmen. Is your mother wearing jeans? No. She is not. No, she is not. Excellent, ¿ok? Como estamos hablando de my mother, ¿verdad? Puedo cambiar my mother por she. Excellent. Por ella. Uh-huh. Excellent. Vamos a ver. Wilber Alexander, is your mother wearing jeans? No, she's not wearing jeans. Okay, no, she's not, okay? Simple. Vamos a ver, Doris. Is your mother wearing jeans, Doris? No, she's not. No, she's not. Excellent. Y la otra pregunta es, are you wearing pajamas? Are you wearing pajamas? Vamos a ver, Lisbeth. Are you wearing pajamas, Lisbeth? Yes, I am. No, I am. No, I am. ¿Me faltó algo más ahí? Wait. No, I am. No, I am not. Not. Uh-huh. No, I am not. Okay, excellent. Uh-huh. No, I am not. Vamos a ver, Jocelyn Espinosa, are you wearing pajamas? No, I am not. No, no, no. Okay, okay, perfect. Yashaveth Sarai, are you wearing pajamas? Yes, I am. Nice, okay, yes, I am. Y finalmente, Vilma, are you wearing pajamas, Vilma? Yes, I am. Yes, I am. Excellent, okay. Yes, I am. Perfect. Ahora vamos a hacer algo muy simple. Necesito que hagamos cuatro preguntas, ¿ok? Rapidito ahí en nuestro cuaderno. Vamos a hacer dos preguntas personales utilizando are you wearing, ¿ok? Are you wearing, dos preguntas personales. Y dos preguntas utilizando a dos familiares diferentes. Por ejemplo, en mi caso tengo, is your mother wearing a dress? Is your son wearing pajamas? ¿Ok? Entonces, dos preguntas con personales, are you wearing? Y dos preguntas con familiares, ¿ok? Recuerde que todas van a llevar wearing y si puede poner colores, mucho que mejor, ¿ok? Acuérdese siempre de utilizar o no utilizar el A. Acuérdese que el A es solamente para singulares y no se le pone cuando es plural, ¿ok? Así que un minutito, rapidito. For questions. Escríbalas ahí en su cuaderno porque se las va a hacer a sus compañeros, nada más que no sabe a quién se las va a hacer a uno, ¿ok? Two personal questions y dos de dos familiares.
Si quieres saber cómo decir a algún familiar, me lo puede decir. Si no, hágalo con brother, sister, father, mother, mom, dad. Four questions in total, okay? Cuatro preguntas en total. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro grupo, ok, porque vamos a trabajar en grupos pequeños, primero anúnciele a quién le va a hacer la pregunta, ok. Entonces, tenemos cuatro preguntas, es decir, que le podemos hacer una pregunta a cada miembro de nuestro grupo, ok. No le vamos a hacer las cuatro preguntas a la misma persona, sino que, por ejemplo, la uno se la hago a, no sé, estoy trabajando con Vilma, Carmen y Jocelyn. Por ejemplo, la uno se lo puede hacer a Vilma, la dos se la puedo hacer a Carmen, la tres se la puedo hacer a Jocelyn. Y la cuatro la voy a guardar por si aparece el teacher ahí, ¿ok? Entonces, así vamos a trabajar, ¿ok? La idea es que hagamos diferentes preguntas a nuestros compañeros y que también nuestros compañeros nos hagan preguntas, ¿ok? Si de repente se les acaban las preguntas, invéntese otras, ¿ok? La idea es que aquí que practiquemos y que, y si es posible, utilicen colores, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a recordar o a acordarnos más que todo de dónde poner el color en la pregunta y en la oración. ¿Ok? Entonces, recuerde, anúncielo a la persona a quien le va a hacer la pregunta. Por ejemplo, le digo, hey Carmen, hello. Ya selecciono una de las preguntas, pero le digo a Carmen, hey Carmen, are you wearing a blouse? Entonces ya ella tiene que escuchar, primero tiene que escuchar si le están preguntando a ella o de un familiar, ¿verdad? Y segundo, tiene que poner atención de del elemento de ropa, ¿verdad? Para ver si va a responder afirmativamente o negativamente. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer. Recuerde una pregunta a cada persona, a cada compañero, nada más que anuncie, ¿verdad? No lo agarre de sorpresa, sino que dígale, hello, Arquímedes, ¿verdad? Y ya Arquímedes se pone, ah, ok, me van a preguntar a mí. ¿Ok? Así que vamos a tener de 4 a 5 minutos. Recuerde, practice, practice, practice. Si se le acaban las preguntas, pues tratemos ahí de hacer más, ¿verdad? Y si me encuentra por ahí en el grupo, me hace preguntas a mí, ¿ok? Así que aquí vamos en 3, 2, 1. Se la voy a hacer yo a Víctor. Víctor, si quieres, tú se la haces al teacher. Dale, Jada. Are you wearing a dress? Yes, I am. Really? Okay. Okay, Víctor, hágame la pregunta. Okay, is your son wearing pajamas? Pajamas, ajá, pajamas. Pajamas. No, he isn't. No, he isn't. Okay. Ahora voy a hacer yo a Noemi. Vamos a ver Noemi. Are you wearing sandals? No, I'm not. Okay, perfect. Okay, sigamos. Voy a ver cómo van los demás grupos, okay? Hello.
Repeat, please. Are you wearing? No, perdón. No se oye, Carmen. Tengo mi micrófono activado. Are you wearing white shoes? Are you wearing white shoes? Uh-huh. White shoes. White shoes. Uh-huh. No, I am not. Uh-huh. Okay. Okay. Para las cuatro. No sé si el volumen de tu casi no se oye, o yo soy el que tengo un problema. Give me the question, Mr. Arquímedes. Ah, hago una de ustedes, Arquímedes. Hago una pregunta a usted. ¿Usted decide quién? ¿A Brenda, a Carmen, a Wilber o a Osvaldo? Arquímedes, hello. Sí, diga. Sí. Si quiere, hágale una pregunta ahorita, ya sea a Osvaldo, a Wilber, okay, a Carmen o a Brenda. Ajá. Osvaldo. ¿Are you wearing brown shoes? No, I am not. Okay, nice. A Wilber. Hmm? Are you wearing mother? Are you wearing my dress? Is your mother wearing a dress? Uh-huh. No, she's not. Okay, excellent. Hello. Hello. ¿Escuchaste la respuesta de Jocelyn? ¿Cómo? ¿Escuchaste la respuesta de Jocelyn? Casi no la escuché porque es que hay como retroalimentación con ella. Creo que tiene que apagar el audio de una de la computadora, Jocelyn. Porque creo que está de la compu y el teléfono, ¿verdad? Si quiere apague el audio de la compu, porque creo que eso es lo que como que lo repite. Uh-huh. Okay. Teacher. Yes. Is your sister wearing pants? No, she isn't. Uh-huh. Apagó el micrófono, hermano. Ahí está. Teacher, your father wearing a blue cap? No, he isn't. Uh-huh. No, he isn't. Vamos a ver, Luis. Are you wearing sandals? Yes, I am. Okay. Y Armando, are you wearing shorts? Yes, I am. Okay, perfect. Uh-huh. Vamos a ver, Jocelyn, ¿me puede hacer una pregunta, Jocelyn? Antes de regresar. Al... Yes. Uh-huh. Yes, papá. Ah, yo le puedo hacer una pregunta. Yes. Uh-huh. Yes. Ah, hágame la pregunta. Puede ser con are you o de vosotros. Are you wearing a short? Ah, ok. Are you wearing shorts? Acuérdense que shorts siempre en plural, ¿verdad? Are you wearing shorts? Yes, I am. Yes, I am. Jocelyn, are you wearing a dress? No, I am not. Ok, excellent. Nice. Bueno, Norman, no, saber qué se hizo. Pareció Norman. Yeah. He's sleeping, maybe. Okay. Okay, si quiere, sigan haciendo preguntas mientras voy a ver el último grupo, porque me hace falta un grupo nada más que revisar. Uh-huh. Hello. Wendy. Hello. Hello, Wendy. Hello. Is your brother wearing pajamas? No, he is not. He is wearing a green
shorts and shirt. Okay, green shorts and a shirt. Okay. Thank you. Wendy, yo no le hice una pregunta porque no me escuchó. Sí, sí. Hello, Wendy. Hello. Is your sister wearing blue pants? No, she is not. Okay, she is ahora. Wearing... Perdón. Uh-huh. Blue pants. Black pants. She is black. Wearing black pants. Okay, okay. Okay, ahora, ¿qué pregunta ella? Porque creo que ella falta de preguntarnos. Ah, okay, Wendy. Ajá. Uh-huh. Me queda un minutito, dale. Usted decide quién le pregunta. Wendy, hello. Ok. Bueno, chicos, igual, ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a regresar al grupo principal, ok. Thank you. Okay, welcome back. Bienvenido de regreso. Excellent. Disculpa, profe. Yes. Disculpa para el compañero, le digo, porque le estaba haciendo una pregunta y lo dejé a medio. Ah, okay. No, no problem. Okay. Don't worry. Don't worry. Okay. Sí, lastimosamente por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Nada más tenemos una hora. Pero sí, creo que por lo poco que escuché ahí con sus compañeros, creo que ya vamos agarrando la idea, ¿verdad? De siempre pensar si vamos a poner el A o no ponemos el A. Y ya logramos identificar bastante fácil de qué sujeto estamos hablando. Entonces creo que ese es un gran avance para todos, ¿verdad? Nada más es cuestión, lastimosamente por veces los medios digitales no nos colaboran mucho por cuestiones de sonido y todo eso, pero en lo que cabe creo que vamos bastante bien, ¿ok? Así que excellent. All right, entonces ya con eso podemos finalizar la sección 4.14, ¿ok? En esta parte tenemos a 5 personas, tenemos a Beth, tenemos a Nick, tenemos a Anita, John y Bruce, ¿ok? En esta parte en específico creo que a más de algunos le ha dado problema en el sentido de que creo que esta imagen está un poco oscurecida, ¿ok? Y la jacket de él sí es verde, ¿ok? Entonces, acá probablemente, creo que es como el misterio de aquel vestido que no sabía si eran de un color u otro. Creo que lo mismo pasa con este jacket, ¿ok? En este caso sí es una chaqueta verde claro. Por lo tanto, la primera respuesta que usted va a dar acá va a ser afirmativa, ¿ok? Entonces, acá es donde entra lo que yo le decía antes. Si usted quiere, respeta todas las reglas, que tanto mayúscula, coma y punto, o no respeta, ¿verdad? Y pues lo escribe sin ninguna de estas reglas. Mi recomendación sería hacerlo de acuerdo a las reglas, ¿ok? Para que nos vayamos acostumbrando a todo eso, ¿verdad? En este caso, las preguntas o las respuestas nunca van a ser con yes, I am, no, I am not, ¿verdad? Porque acá siempre nos van a preguntar de cualquiera de estos chicos, ¿ok? Entonces, solo tenemos que ver si es affirmative o negative, ¿ok? También varios me estuvieron preguntando, por lo menos de la segunda. En este caso, la segunda está hablando de sunglasses y está hablando de Nick. En este caso, Nick está utilizando lentes de los normales, de los claritas, así como los míos, ¿ok? No son de sol, por lo tanto, estos son glasses, no son sunglasses, ¿ok? Entonces, ahí la respuesta tendrá que ser negative, ¿ok? Entonces acá tenemos una pregunta para cada persona. Ahí nada más tenemos que compararlo de la imagen y responder de manera afirmativa o negativa. Justo como ustedes lo acaban de hacer ahorita. ¿Ok? Y ya con eso finalizamos la sección 4.14. Les recuerdo que el día de mañana yo voy a estar pasando las notas, ¿ok? O el reporte de notas. De todo su avance desde la sección 1 hasta la sección 4, ¿ok? Eso quiere decir que si de repente usted mejoró la nota en cualquier sección anterior o si mejoró la nota del examen anterior, yo voy a reportar todo su avance, ¿ok? Así que no se preocupe.
Si de repente mejoró alguna nota, no crea que por gusto la hizo, ¿verdad? No, sino que yo reporto todo, porque todo, cualquier avance que usted haga, ayuda en mucho para que su porcentaje vaya subiendo, ¿ok? Así que tratemos de que mañana, antes de las 10 de la noche, ya tengamos por lo menos finalizada la sección número 4. Y durante el fin de semana, mi recomendación sería, así como les dije al inicio de la clase, avanzar, explorar por ahí el examen, ¿ok? Para tratar de hacer lo más que podamos. Y para que no se nos acumule todo, ¿verdad? Si por casualidad usted no ha hecho nada de la sección 4, la otra semana se le va a acumular todo. La sección 4, la sección 5 y el examen, ¿ok? Entonces, para evitar tanto sobrecargo, trate de trabajar ahí poquito a poquito, unos 5 minutos, con los ejercicios en la plataforma. Y le asegura que, pues, al final vamos a asegurar ese 80% o más, ¿ok? Bueno, nos quedan un par de minutitos por ahí. Vamos entonces a explorar un poco parte del tema que tenemos para la sección 5, ¿ok? Antes de eso, vamos a ver si nos acordamos de los números, ¿ok? Porque en la primera sección, en el primer ejercicio, perdón, de la sección 5 tenemos la hora, ¿ok? Entonces, vamos a ver si nos acordamos de unos números, ¿ok? Le voy a hacer la pregunta, how do you say, le voy a decir un número en español, in English, ¿ok? Por ejemplo, how do you say 40 in English, ¿ok? Entonces ya usted me dice el 40 en inglés, ¿verdad? Entonces esa va a ser la pregunta que le voy a hacer. Vamos a ver. Edwin Gustavo, how do you say 35 in English? 35. Edwin Gustavo. 35. Ok. Vamos a ver, Ada. How do you say 59 in English? 59. Excellent. Vamos a ver, Armando. How do you say 15 in English? 15. Tiene el micrófono apagado, Armando. 15, ajá, acordémonos de ese teen, ¿verdad? Que es muy importante al final del número, Vamos a ver, Susana, how do you say 30 in English? 30. Susana. Sería 13. 30, ajá. 30, ajá. 30. Vamos a ver, Noemi, how do you say 21 in English? 21, excelente. Y vamos a ver, Jacqueline, ¿cómo decimos 45 in English? 45, excelente, ok. Eso es nada más un pequeño recordatorio. Recuerde que con la hora vamos a utilizar los números del 1 al 60, ¿ok? Entonces es muy importante que los tengamos presentes, ¿ok? All right. Vamos a empezar con unas partes de vocabulario que vamos a terminar de ver el día lunes, ¿ok? Ahorita nada más por cuestiones de tiempo vamos a tratar de avanzar en esto. Y les voy a dar un tip por ahí para el ejercicio que tenemos de los relojitos, ¿ok? Que probablemente si ya lo estuve explorando va a ver que al principio da un poco de error, pero ya le voy a explicar por qué. ¿Ok? La primera palabra de vocabulario que vamos a aprender es o'clock. ¿Ok? O'clock, que significa en punto. ¿Ok? En punto. Entonces, acá, para decir la hora, no solamente decimos los números, sino que tenemos que utilizar la frase it is. ¿Ok? Con eso estamos diciendo es o son. ¿Ok? It is. Luego decimos la hora. Y luego decimos o'clock. Este o'clock es obligación que lleve el apóstrofe, ¿ok? It is 1 o'clock, o podemos decir el it's, ¿verdad? De manera contractada. It's 1 o'clock, ¿ok? Otras variaciones que tenemos para las horas, ¿ok? Va a ser utilizar a.m. o cuando es en la tarde, p.m., ¿ok? P.m., únicamente decir las letritas, ¿verdad? U otra variante
Sería decir, in the morning, o it's 1 o'clock in the afternoon, que sería en la tarde, ¿ok? Entonces, estas frases que le voy a marcar ahorita, en amarillo, las puede omitir o las puede decir, ¿ok? Para complementar su reporte de la hora, ¿ok? Entonces, usted las puede decir o las puede evitar, ¿ok? Como usted prefiera, ¿ok? Nada más se las marco ahí para que sepa que las podemos meter en cualquier reporte de hora que veamos, ¿ok? En cualquier oración de hora, podemos decir AM, PM, o in the morning, o in the afternoon, ¿ok? Vamos entonces a ver otras palabras que podemos utilizar con la hora. Vamos a ver, en este caso, cuando tenemos del 01 al 09, recuerdan que cuando les dije que es, ¿cómo se pronunciaba el 0? Les dije que se puede decir 0, y la otra era O, ¿verdad? O, que sería como la letra. En este caso, para decir la hora del 01 al 09, tenemos que utilizar la siguiente estructura. It's, digo la hora, 1:05. Ese O significa el 0. Entonces, si por casualidad es la 1:02, it's 1:02. Si por casualidad es la 1:07, it's 1:07. 1:07. Y si es la 1:09, it's 1:09. ¿Ok? Entonces eso tengo que hacerlo del 01 al 09. ¿Ok? Otra opción que tengo. Ah, aparte que le puedo poner AM, PM, in the morning, in the afternoon. ¿Verdad? Las palabritas que le marqué ahí en amarillo las podemos utilizar. Punto número 2. Puedo también decir cuántos minutos han pasado. Entonces, para esa estructura, it's... ¿Cuántos minutos han pasado de la 1 en este caso? 5. Entonces, para esa estructura, tengo que utilizar primero los minutos, ¿ok? It's 5 past, y luego digo de la hora que han pasado, ¿ok? It's 5 past 1. Ahora, si puedo utilizar past, también puedo utilizar after. Sería la misma estructura. Es decir, que past y after son sinónimos. ¿Ok? It's 5 after 1. ¿Ok? ¿Qué digo en ese momento? Ah, que han pasado 5 minutos de la 1. ¿Ok? O 5 minutos han pasado de la 1. O son 5 minutos después de la 1. ¿Ok? A eso se refieren esas dos estructuras. ¿Ok? Past y after. Ahora, ¿cómo sería entonces en este caso? ¿Cómo sería con la primera estructura? ¿Será que puedo decir 1:10? ¿Puedo decir 1:10? ¿O no? No. Recuerda que el O únicamente lo puedo utilizar del 01 al 09, ¿verdad? Entonces, en este caso está fácil. It's 1:10. ¿Ok? 1:10. 1:10. Es como cuando digamos 1:30. It's 1:30. Es como la manera más fácil de decirlo, ¿verdad? It's 1:30. O si de repente son las 5:25, it's 5:25. Entonces, en ese caso es como la manera más fácil de decirlo. Ahora, ¿cómo sería esa estructura utilizando past? It's 10:01. 10 minutos han pasado de la 1, ¿verdad? It's 10:01. ¿Cómo sería la segunda? La tercera, mejor dicho. It's 10 after 1. It's 10 after 1. Excelente, ¿ok? Ahora, ¿podré ponerle in the morning, in the afternoon a estas? Yes, También les puedo agregar eso, ¿ok? It's 10:01 in the morning. It's 10:01 in the afternoon. ¿Ok? Ahí les puedo agregar esas frases. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo decimos nosotros 25 centavos en inglés? En español. A los 25 centavos, ¿cómo le decimos? Hora.
La Cora, ¿ok? La Cora. ¿Ok? En ese caso, la palabra Cora nosotros la hemos cambiado, ¿ok? En realidad, hace una monedita, dice así, ¿ok? Ajá. Quarter, ¿ok? Nada más que nosotros le decimos Cora, ¿ok? Pero en realidad la palabra es quarter, que significa un cuarto, ¿ok? En el caso de la moneda, pues 25 centavos es un cuarto de un dólar, ¿verdad? Pero en este caso, un cuarto de una hora son 15 minutos, ¿ok? Entonces, quarter significa 15. La manera más fácil de decir esto es utilizando el número y los minutos, ¿ok? Así como hicimos con el 10. It's 1:15, ¿verdad? Sería la manera más fácil. Uh-huh. La manera más fácil, ¿ok? Quiero ver. Luego, quarter, lo podemos, bueno, podemos decir cuántos minutos son. Por ejemplo, it's 15 past one, es decir, que 15 minutos han pasado de la una. O, it's a quarter past one. ¿Ok? Entonces, quarter viene a sustituir la palabra 15. ¿Ok? No sustituye más que a 15. ¿Ok? Y la estructura que estoy utilizando es la que vimos anteriormente, ¿verdad? La de past. Uh-huh. La de past. ¿Será que puedo utilizar after para esta? Yes, right? ¿Cómo sería con after? Mm-hmm. It's a quarter after one. Uh-huh. It's a quarter after one. O it's 15 after one. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos también puedo utilizar. ¿Ok? Aparte de que le puedo agregar también, ¿verdad? Lo de AM, PM, in the morning, in the afternoon. ¿Ok? Entonces, ahí tengo todos esos elementos. ¿Ok? Todos esos elementos. Nos vamos a quedar hasta acá nada más con esta. ¿Ok? Y el lunes vamos a seguir practicando estas partes. ¿Ok? Nos hace falta nada más como dos partes de vocabulary por ahí para que sigamos aprendiendo. Y el día lunes practicamos con más horas, ¿ok? Dígame, Noemi. Teacher. ¿Qué me decís? Noemi, no. Ah, ok, ok. Dígame. Ajá. Carmen. Carmen, ok, perdón. Teacher, yo tengo una inquietud. Ajá. ¿Usted allí utiliza solo mañana y tarde? Ajá. ¿Y la noche? Ah, excelente pregunta. La noche no lo he incluido aquí porque no puede haber una de la noche. ¿Ok? Ajá. Pero cuando es en la noche, no. Ajá. Por ejemplo, vamos a ponerle, it's 9:00. Ahí sí puede ser de la noche, ¿verdad? En ese caso, para noche uh-huh. es el único, la única excepción en la que podemos decir at night. Ajá. Ajá. No podemos decir in the night. Ajá. Es la única excepción uh-huh. en la que cambia. Ahí sí tenemos que poner at night. Uh-huh. At night. Pero para in the morning, in the afternoon, ahí está simple, ¿verdad? Nada más que para la noche y cambia. Uh-huh. No problem. Uh-huh. No problem. Por cierto, en el ejercicio, en el primer ejercicio que tenemos en la sección 5, hay unos relojitos, ¿ok? Ahí nada más tenemos que seleccionar la hora correcta. Pero... no tenemos que elegir uno, sino que dos respuestas correctas, ¿ok? Son dos respuestas correctas. Así que si lo intenta, acuérdese que son dos opciones las que tiene que seleccionar. Porque si elige solamente una, aunque esté correcta, no se la va a dar como correcta, ¿ok? Tenemos que elegir dos opciones, ¿ok? Yo lo hice y todo me salió malo por eso. ajá, así es, ajá. Es. Son tips ahí que poco a poco se van descubriendo, ¿ok? Vamos a ver entonces. Ada, ¿está por acá? Yes, right? Yes. Brenda Natalie. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Margarita. Present, teacher. Thank you. Hans. Héctor Onan. Jaime Mauricio, Arquímedes, Yashevet, thank you. Yashevet Sarai. Present, teacher. Thank you. Susana. Present, teacher. Thank you. Victor Hugo. Present, teacher.
Present, teacher. Thank you. Wendy Beatriz. Present. Thank you. Wilber Alberto Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Xiomara, Jason y Suleyma. Suleyma. Armando, present, teacher. Armando, ya lo había marcado. Thank you. All right. Excelente, entonces. Osvaldo también, creo que ya lo había marcado. Yes, ya lo había marcado por ahí. Ok. Excelente, entonces. Yes, Jacqueline, díganme. Teacher, quería preguntarle nuevamente que uh-huh. en la mañana me cayó el mensaje otra vez de lo que le conté, las indicaciones, uh-huh, y uh-huh. quería preguntarle que si yo puedo enviar nuevamente la información que ya envié, si tengo que volver a sacar una nueva con la fecha de mañana que lo pienso enviar nuevamente, o puedo enviar el que ya envié el 6 de marzo y no pasa nada por las fechas. No, puede volver a mandar ese mismo, aunque fíjese que en el grupo anterior también me estaban comentando lo mismo. Creo que se lo volvieron a mandar porque creo que hay una prórroga para mandar la información. Anteriormente era para ayer, pero creo que la volvieron a mandar porque ahora la prórroga es hasta el 13. Ajá. Entonces creo que por eso mandaron nuevamente la información. ¿A usted no le habían respondido de recibido, Jacqueline? No, todavía no me han okay. respondido. Mire, yo le recomendaría no mandarlo porque ya lo mandó una vez, ¿verdad? Igual, a mí siempre me avisan, me mandan una lista de las personas que no lo han mandado. Entonces, solo sería de mantener el documento ahí listo en, por si acaso no lo recibieron correctamente, ¿verdad? Pero sí, no sería... porque yo no lo, uh-huh. no lo quise enviar en el transcurso del día de ahora porque tenía esa duda, porque yo lo envié uh-huh. el 6 de marzo. Uh-huh. Yo lo tenía firmado acá con esa fecha y sí. mejor esperé. Sí, mejor téngalo ahí a la mano por cualquier cosa, aunque... Igual, como le repito, creo que ahorita todo el mundo, bueno, ellos están saturados bastante ahorita de correos, sí, porque sí. son bastantes, entonces mejor téngalo ahí a la mano por si de repente lo piden, lo mandamos rápido, pero sí, okay. si ya lo mandó una vez, creo que no es necesario que lo vuelva a mandar. Uh-huh. Uh-huh. Hola, gracias. Ok, perfecto. Uh-huh. All right, entonces pasen feliz fin de semana a todos. Hola, hola. Ah, oh, perdón, dígame ya, Jocelyn. Ajá. Profe, solamente una cosa, si es que a mí me volvieron a mandar nuevamente la información para que yo la enviara, pero con la única diferencia que me dijeron que tenía que ir firmada en la última página donde dice interesado. Eso sí me lo decía en la página. Yo lo mandé firmado, entonces por eso ya no lo volví a enviar, porque ya lo había enviado una vez, ¿verdad? Y sí lo firmé, entonces solamente para que... porque no sé si mis compañeros lo hicieron así, porque así a mí así me lo enviaron, que decía que tenía que ir firmado en la última página. Sí, pero si lo firmó la primera vez, creo que no hay problema. Uh-huh. Uh-huh. Sí, quizás, ajá, como les repito, quizás están recordándole a todos por eso mismo, por la prórroga. Ajá. Porque creo que hay personas que no lo mandaron. Ajá, entonces, igual, como les repito, siempre hay que tenerlo ahí guardadito, ¿verdad? Por cualquier cosa. Y si se llegase a necesitar, pues ya lo tenemos ahí solo para mandar. Uh-huh. Así que. All right, excellent. Así que espero que disfruten del fin de semana. Recuerde tomar un tiempecito ahí para adelantar la plataforma. Cualquier duda, screenshot y me la manda. Ok. Ahí voy a estar pendiente para poderles ayudar. Así que have a good night. Nos vemos el lunes. Bye bye. 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 Bye.